vamos a recibir ahora a Milagros Bustos. Ella es emprendedora. Milagros, bienvenida a la radio y al canal del Eco. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Saludos a todos por ahí. Hola, muy bien. Mili, que también la tuvimos como compañera de trabajo aquí en el Multimedios. Creo que vos todavía no habías ingresado. No. Pero yo sí tuve el gusto de trabajar con Mili. Tan creativa, siempre tan creativa, y una gran emprendedora. Y bueno, este momento que están viviendo, bueno, vos y todos los artesanos, emprendedores, una situación muy complicada. La verdad que sí, fue, bueno, es una situación complicada en general, ¿no? Para todos, pero bueno, me toca hablar de lo particular de este sector. Y sí, es muy complicado porque, bueno, justo hace un par de años que el rubro de los emprendedores viene creciendo y viene pisando fuerte y venía evolucionando muy bien, y se habían sobre todo también creado muchos espacios, ¿no? para poder desarrollar esos emprendimientos que cada uno empezó a potenciar. Uh-huh. Y bueno, como toda esta situación nos vino a dar como una cachetada, muchos tuvimos que cerrar de golpe. Y en mi caso tuve la posibilidad y esta creatividad que vos decís de buscarle siempre la vuelta a todo, encontrarle esa vuelta de tuerca y poder volver a abrir. Pero bueno, hay muchos espacios que lamentablemente y también, si bien también muchos emprendedores pudieron como reinventarse y potenciar la venta online dentro de lo feo de esta pandemia y de este presente, poder hacerlo así. Las redes sociales en este contexto han ayudado mucho a los emprendedores, pero bueno, sigue siendo complejo el presente. Seguro, maneras, ¿no? Seguro. Milagros, ¿cómo ha sido esa nueva beta? A ver, siempre decimos, ¿no? Es un sector que tiene esta capacidad, ¿no? De reinventarse, de crear, pero bueno, buscar un nuevo sendero dentro de estos caminos que se van cerrando. Particularmente o con otras experiencias de colegas, bueno, ¿por dónde ha sido ese camino? Bueno, esto que decía recién, ¿no? Fundamentalmente la cuestión virtual, las redes sociales ha sido, si bien hace un tiempo ya todos veníamos un poco apostando y sabiendo que era una herramienta que colaboraba un montón a lo que hacemos, pero bueno, en un tiempo, sobre todo al inicio de la cuarentena, se transformó en la única vía de contacto y de venta y de poder generar ingresos en muchos casos y bueno, publicidad y promoción que derivan directamente en los ingresos, ¿no? El espacio que ahí también, ahí Milagros, vos también está un poco aplicada a tu especialidad, ¿no? Como diseñadora gráfica, supongo que te ha complementado mucho todo ese arte que realizás, el poder tener herramientas para saber vender un poquito mejor. Sí, eso sin lugar a dudas. Siempre digo lo mismo, para mí la feria, bueno, mi laburo en la feria es brindar el espacio y ser la gestora de la venta de muchos emprendimientos detrás mío, ¿no? Detrás, Las Mil y Una es un emprendimiento en sí mismo, pero a su vez, en este momento, congrega a 70 emprendedores de Tandil fundamentalmente. Y bueno, y siempre para mí armar Las Mil y Una era diseñar en 3D, ¿sí? Uh-huh. Y con el tema de las redes, ni hablar que mi profesión me ayuda un montón, porque es diseñar en un nuevo formato también, claro, que son el espacio de las redes sociales. Entonces sigo siendo la comunicadora que he sido siempre, en formato de diseño, de visual, de medios, uh-huh, de flyer, de lo que sea, y ahora aplicado a redes sociales, sí. Sin lugar a dudas hay un valor diferencial ahí que tiene que ver con la comunicación. Seguro. ¿Y cómo se han retroalimentado? Porque, a ver, muchas veces aquel que trabaja con lo artesanal, con lo manual, no está muy pendiente de esto, ¿no? Del mundo de lo virtual, y era hoy una manera de captar potenciales clientes. ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? Mira, justo todos hemos aprendido muchísimo en esta etapa, ¿no? Y en esta cuarentena, todos algo aprendimos seguro. Hubieron muchos que por ahí ya tuvieron que hacerlo obligadamente porque generar el espacio y potenciar el espacio de las redes por ahí lo tenían como algo, bueno, no me llego bien con la tecnología, pero existían otros espacios como para poder vender. Y habemos otros que por ahí hace un tiempito antes ya veníamos trabajando y estudiando un poco todo este espacio virtual. Entonces, bueno, yo en mi caso siempre digo, fue como una continuidad a lo que ya venía haciendo.
¿sí? Hubieron muchos que continuaron con su venta online y hubieron otros que tuvieron que a los ponchazos aprender sí, y claro. Claro. Mili, y en esto de, bueno, volcar tus trabajos a las redes, toda tu propuesta creativa, ¿te abrió otros senderos, otros lugares que por ahí pensaste que en otro momento casi que era, no sé si imposible, pero por ahí no lo necesitabas porque estabas cubriendo un mercado más local o regional? ¿Hasta dónde llegaron las redes? Es ilimitado. Ahora creo que lo que más limita es la cuestión del transporte, claro, de la imposibilidad del envío. Claro. Pero es ilimitado. A mí hacía mucho que yo venía como estudiando y viendo que había mucha demanda del online, porque eso viene bastante estableciéndose hace un tiempo, ¿no? En mi caso, bueno, yo hacía toda una movida gigante de armar la casa y abrirla y congregar mucha gente, justo todo lo que no se puede ahora. Entonces no me quedaba hueco para también la venta online, sin embargo tenía mucha demanda de pedido, de precio, de pregunta, de consulta, pero bueno, todo no se puede, no podía y no era mi interés, como vos decías. En este caso, bueno, le fui encontrando la beta por ese lado y lo que me doy cuenta es que es ilimitado, que las consultas, los pedidos, cada vez tengo más movimiento en redes, como digamos, al escribir, las redes funcionan con programación y con algoritmos. Cuanto más te consultan y más te preguntan y vos más estás ahí respondiendo y demás, más visualizaciones tiene, más alcance tiene. Entonces, totalmente ilimitado. Es, claro. No tiene techo. ¿Qué ventaja, claro, saber todo eso? Totalmente. Mili, ¿cómo ustedes, de qué forma están ubicados? No sé si ustedes ya pueden abrir las puertas en el caso de tu feria, teniendo en cuenta que hay muchos artesanos, ¿no?, que esperan la feria ambulante para hacerlo y que hoy eso no está habilitado. Pero en el caso, por ejemplo, de tu local, ¿ustedes tienen la posibilidad de abrir? ¿Hoy están abiertos como no esenciales o esto se va a dar en un próximo paso? Mira, yo hace muchos años ya que tengo una habilitación de la feria, no como feria, sino como local, como claro, en el centro. Claro. No hacía ese uso porque no era el interés de mi proyecto, pero siempre me acuerdo cuando logré la habilitación que me costó bastante porque, bueno, es algo muy distinto de... No se encuadra en ningún... Claro, ¿dónde se encuadra? Lógico, sí, sí. Entonces, me dijeron, bueno, si querés podés abrir todo el tiempo. Yo le dije, es que a mí no me interesa. Y bueno, y hoy te sirve. Hoy te sirve porque hoy podés tener abierto. Hoy por hoy sí, entonces así como cerré intempestivamente porque en el momento me costó, como si, bueno, ¿cómo pienso algo que es 3 días y que junto un montón de gente? No pude, digamos, y después surgió, o se me ocurrió la cuestión de hacerlo online, de armar en vez de una puesta que se arma y desarma todos los meses, la apuesta a dejarla estable, permanente, todo el mes, y yo ir manejando lo de redes, y bueno, y en ese momento en el que estaba empezando la venta online, ya abrieron los negocios no esenciales, entonces dije, voy a esperar que eso quede quieto, digamos, claro, ¿no?, y se establezca bien. Sí. Una vez que eso se estableció, entonces yo estoy haciendo un poco y un poco, ¿no? Bien. Un poco lo nuevo que bien. Es milagro. Todos los días un ratito. Estoy hablando con vos. Y estoy viendo en el fondo algunas cositas. Contanos así, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que vos realizás que vos decís, esto me encanta hacerlo? Lo que a mí más me gusta es potenciar a los otros y a todos los que están acá participando. Es hacer la tarea de aconsejar. Pero lo que hay en la feria, que vos cada vez que promocionás algo decís, esto me encanta. Esto, me lleno la casa de esto. Ay, así, sí. Viste que siempre pero hay algo. Ay, claro. Bueno, sí, te puse en un compromiso, es verdad. Porque no, bueno, te vemos. Tengo gente, voy por el cariño personal, hay gente que hace muchísimos años que participa. Y para mí eso ya genera un claro. vínculo personal, más allá de la cuestión comercial y de trabajo. Acá atrás tengo a una gran emprendedora que además la voy a mencionar porque está cumpliendo 10 años de participar en la feria, que es un montón. Y ella es Mágico Almacén y además es un producto que es muy reconocido en casa y la gente lo quiere mucho. En nombre de ella nombro a todos los que están, que claro. Realmente son un montón.
de tejido, de nada, de costura, de ropa, de cosas para la casa. Sí. Sí, con buena onda, está todo ahí. Hay tanto y encima, a ver, si uno piensa en el protocolo, ¿no? De la persona que va. Porque vos cuando te metés ahí te querés quedar un rato, claro, en ese mundo, ves todo, viste, vas tocando una cosita y decís, ay, qué lindo esto, esto para regalo, esto está lindo, no lo regalo, esto claro, me lo quedo para mí. Pero bueno, ya lo ves por la web. Sí, claro, y vas, ahí está, vas lleva. Decidido a llevarlo. Mili, ¿cómo te encontramos en las redes? Bueno, las redes, estoy... Ay, no me traje un cartel. Bueno, las mil y una con Mili de Milagros, ¿no? Tiene ahí como un juego de las mil y una cosas, pero... Bien, con bien. Mili de Milagros y un puntito en el medio, pero si no, buscan Casa Feria Tandil y ahí les ahí va está. A aparecer. Lo mismo en Facebook. Y ahí buscan y no solo me... Yo siempre digo lo mismo, no me encuentran a mí, encuentran este espacio maravilloso. Lógico. Repleto de cosas de mucha gente distinta. Qué bueno. Te mandamos un beso enorme. Sí. Y bueno, que se sigan potenciando las ventas para toda la gente que trabaja, que por cierto es mucha y que pone, cuando se hacen artesanías se pone mucho amor en todo eso. Sí, claro. Y mucha pasión. Hay una plusvalía que por ahí, viste, uno no la puede cobrar en el objeto, pero porque va con toda esa pasión, esa creatividad. Así que bueno, desde aquí le deseamos buenas ideas y buenas ventas, porque claro, son la materia prima. Ahí está, muchas gracias también por el espacio y por esta posibilidad de compartir. Qué ahí bueno. Está, ¿eh? Beso enorme, Mili. Por ahí que conozco muchos. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, claro. Gracias que por esta comunicación con la radio y con el canal, ¿eh? Una gran compañera, divina. Milagros Bustos, emprendedora, hermoso lugar. Y bueno, claro, ella desde su trabajo como diseñadora, diseñadora gráfica, comunicadora, potencia mucho más claro, ahora a través de claro, nuclea y compila también, todos lados, porque hay mucha gente creativa acá que también esto, bueno, lo ha puesto a reinventarse, a potenciarse a través de las redes sociales, y esos espacios que la verdad son un placer, ¿viste? Vos te vas un sábado a la tarde, entrás y capaz que se te pasa una hora mirando pienso, todo lo que hay, te querés llevar todo, cuando todo, veo divino. Eso, digo, ¿cuántas horas? ¿Cuánto trabajo? Sí. Porque... no es lo mismo que comprar cuando vos vas, no quiero nombrar algún negocio, pero que vienen cosas importadas que ya están todas sí, hechas. Una cosa es la fabricación industrial claro, y otra lo artesanal, ¿no? Que lleva la hora hombre, que por ahí muchas veces no se puede, no está volcada en el costo. Y no. ¿No? O muchas veces decís, ay, ¿esto cómo es tan caro? Y bueno, muchísimo trabajo, ¿no? Claro. Trabajo... nada, de mano y de pensamiento, así que bueno, felicitamos también por este lindo emprendimiento.